Esperamos con los cambios que vienen, la ruta de la educación, que vienen bastantes modificaciones, vienen algunas modificaciones para el reglamento de evaluación, seguimos con la parte semestral, va a ser un tema fundamental las evaluaciones, ¿verdad?, que van a cambiar, ya no tenemos faro, pero viene una nueva prueba también para los que son niños de sexto grado, estudiantes de secundaria de quinto o sexto, si son colegios técnicos, pero estamos a la espera que nos den ya oficialmente el documento de cómo se va a trabajar y cómo se va a manejar ese tema, ¿verdad? Pues la señora ministra ha querido también fortalecer que lo que se vaya a aplicar sea más coherente y que vaya acorde al conocimiento que han adquirido durante estos años todos los jóvenes de nuestras escuelas y direcciones regionales. Esas son las aspiraciones que se tienen en la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón para el curso lectivo 2023, que comienza el 6 de febrero. En esa regional se esperan que unos 36,000 estudiantes, tanto de primaria como de secundaria, ingresen a lecciones. Entre aspectos que están trabajando son los nombramientos para que todos los alumnos tengan sus docentes. Realmente tenemos en la parte administrativa, creo que vamos a contar con todos los directores y directoras, nos faltan todavía algunos funcionarios que estamos en este momento tratando de que sean nombrados antes de que inicie el curso electivo, igualmente algunos docentes, todo esto se da por movimientos de traslados, como también pensiones o jubilaciones de algunos compañeros, entonces esto rige a partir del primero de febrero, es cuando quedan las vacantes, y es el momento que vamos a correr para tener todo el personal de los centros educativos listos y completos para el próximo 6 de febrero, si lo permite. ¿A nivel de comunidad estudiantil? Bueno, estamos en este momento esperando la cantidad de niños, ¿verdad?, que van a ingresar de la parte preescolar a primer grado, que es un tema pues bastante importante, pues este año trae algunos cambios particulares y la cantidad de niños que sí vienen a los centros educativos son aproximadamente unos 5,000 niños, ¿verdad?, que van a estar en primer grado. Posiblemente más, ¿verdad? Habría que contar todos los de las demás regiones, pero sí vamos a tener bastantes niños incorporados al sistema educativo primer y segundo ciclo. En tema de infraestructura, saben que hay centros educativos que tienen muchas deficiencias, los cuales los tienen en lista y que están dando seguimiento con el fin de que se busquen soluciones. A raíz de la situación, ¿verdad?, del nuevo gobierno, estamos esperando que nos den autorización para que los centros educativos utilicen algunos dineros que tienen en la caja única del Estado, destinados para ciertas mejoras y con el objetivo de meterlos en obra menor para poder agilizar los procesos y mejorar las condiciones de las escuelas. En los últimos días, por dirección regional se propuso un centro educativo modelo y el objetivo era valorar y ver las posibilidades de que ese centro educativo se mejorara con un dinero que tenía justamente en la caja única de Estado destinado para X situación, pero al ver la situación que sí sirvió, sí se funcionó, el centro educativo se mejoró, lo que se quiere en este curso electivo es que las instituciones que tengan dinero, poderlas meter en un proyecto de obra menor y darles mejores condiciones a la infraestructura que tienen actualmente. Escuelas como Quebradas y el Liceo Sinaí son instituciones que tienen muchos problemas. Sí tenemos instituciones con situaciones críticas para iniciar el curso electivo. Aún así, el primero de febrero, tendremos a Departamento La DIE, el subdirector de La DIE, don Carlos Villalobos, que va a estar aquí en la dirección regional. Tendremos una reunión con él, con un centro educativo que vamos a impulsar para poder invertir el dinero y se le va a dar todo el apoyo por parte de la asesoría legal del Ministerio de Educación, de oficinas centrales del DIE, para poder implementar y mejorar. Pero tenemos otros centros educativos como Quebradas, ¿verdad?, que está en una situación crítica, crítica. También tiene ingenieros, también tiene ya un proyecto destinado, pero el problema es el dinero. Estamos esperando que pues, el gobierno dé el dinero que se requiere para hacer las mejoras de ese centro educativo, entre otras, ¿verdad?, como en San Pedro, también que tenemos la Escuela San Pedro, que está en condiciones muy paupérrimas y es algo que necesitamos mejorar para que la educación que se le ofrezca a los niños y las niñas pues sea la mejor y la más adecuada, comenzando con infraestructura. El miércoles 1 de febrero a las 8 de la mañana en el Centro Victoria en Barrio Morazán será el acto de apertura del curso lectivo de esta regional educativa.